Mai Mai, Pupeñi, Punamien, Fasanto, Maita, Mita, Guiñeque, Chaguanto, ha sido cameo, con todo el mople, vuelo a Matu lenta a ti, Tani Subu, Tani Chan, Tani Mesumu, Tani Mirakizan, Takima Puk, Pero, ¿y te Paita, acuerdas del IPM? Taché, Takima Puk, Mita, Cultura, Takini Cultura, Mita, Perico Pai, Taché, Tani Subu, Pupeñi, Tani Milan, Tani Mirakizan. Si está cuita a ti, el mismo ahí está, está en Trump y quien está a ti, también sumón. Turpo va y mal elán, también sumón. Fui firme, le peludo, también sumón. Que volá, cantú, que tomo que ahí, también sumón. Mi calle ahí, también sumón. Mi calle a ver, también Trump, también Chocán, también Peumán, ni Chocán está a ti. El mismo ahí está, Mapuche, que ahí está, Puché. Se manta, me le gusta Mapuche, Mapuche, Chocaní, Mapuche, o el chat que yo le está a ti, que tú. Mita, Rinca, Cuita, el Fulmin, Tanimapu, Vuelo Geola, Petú, Milita, Mapu, Meshimai, Pupeyi. Ah, no se me vuelve. Ah, yo soy nuevo, pero te lo hace un poco. No, no se revuelve. No toques ahí. Pero no. Vacas de Wisconsin, pero no me ah, puedo acordar ya. cómo se llamaban. Sí, las ratas de Wisconsin. Era guitarrista, es guitarrista, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, mira, eso es en el inicio de los 2000. Sí. Claro. Ah, qué bueno. Ahí está. Oh, qué chévere tu camarita. La racionalidad es la que creo también. Creo que sí me lees. En ¿Y los túneles se llaman como por ejemplo? La Guiña se llama Nahuel Buta, sí, no sé, el Huaychape, si voy así como bien nombre así. ¿Pasa el tren? No, ya no, hace muchos años. Bueno, una, en Chile así como que la weá es. Como no creo que haya países más aptos para poder tener un tren nomás así. Sí, fue como una decisión muy difícil, no, 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 no. Thank you.
Y entonces tienen que poner Ahí está, puede ser tu banda, tu proyecto de Chifa Noise. Chifa Noise. Ah, eso está bueno. Chifa Noise. Chifa Noise. Chifa Noise. Chifa Noise. Chifa Noise. Hay un montón de bichos, porque seríamos una banda de rock.
poco. Y cerramos escuchando también. Un minuto. O lo que sea. Y hay veces que también nos juntamos porque también se dan oportunidades. Y ahora vinimos solo, ahora, o sea, andamos ahora solo dos, que soy yo y la China, y que viene ahora el Fariña. Y bueno, ¿y el resto? Como un tema, no sé si quiere agregar algo, Susana. ¿No? Está con un parzo en la cabeza. Oye, como pueden ver, Susana es muy místico. Tengo enzimas al lado caliente. Enzimas para todos los chicos. Y bacán que se haga acá. Feliz. Escucha al Maximiliano, tampoco lo conozco, sí. Pero bacán que se haya movido, un cuento súper positivo. Salud por el Maxi, sí, con talla de bicicleta y todo de Maxi, Maxi. Valiente, mire. Salud, sí. Valiente. Buena. Valiente mapuche. Yo creo que la base, cuando se nos quemó en Valparaíso, nosotros pensamos que no se podía morir, porque lo concreto, digamos, lo tangible es mutable también. Y a la vez es un viaje. Entonces, yo en ese momento me di cuenta que algo había pasado cuando yo perdí toda mi obra y dije, me voy a, digamos, tres bases rizomas, dije, yo me voy a volver al sur y voy a hacer una base nueva, ahí en el sur. Este lugar específico a mí me gusta porque fue el lugar donde yo me crié. O sea, más que nada este lugar en la Araucanía, en la cordillera de Nahuel Huta. Me dedico a tocar, toco saxo y trabajo con objetos. Hago improvisación, performance, intervención, espacio, tengo un par de bandas, hago pop también, tango hice, jazz, música clásica, estoy estudiando composición ahora y... Era cantante, tenía una banda que se llamaba Hasta el Culo y yo cantaba Hasta el Culo, ¿no? Y de ahí como que he ido como que... investigando por mi lado y conociendo un poco esa situación, ¿no? Soy como que empírico en la gestión cultural y por eso desarrollamos algunas acciones en Lima con el fin de descentralizar un poco las artes de distrito a distrito y de provincia a provincia y nada, pues, ¿no? Grabo los impulsos electromagnéticos en metal y plástico, los decoro con papel, impresión, los diseño, los imprimo en el asequible mercado de la industria gráfica limeña, los pongo en circulación. Sí, no me trajo el alicate. La hija de mi papá. Yo no sé cómo. ¿17? ¿17 personas? Sí. Sí.